Lo probará, se tomará todo lo que le han traído. No lo tomaré. Llevo toda la vida esperando este momento. Sí, toda la vida queriendo interpretar a Escarlata O'Hara. Porque, francamente, no hay un personaje que me parezca más sugerente, más irreverente, más antisistema que el de Escarlata O'Hara. Una jovencita de mitad del siglo XIX, capaz de saltarse toda la norma social y de enseñar escote y comer como si no hubiera un mañana delante de todos sus posibles candidatos a esposo, capaz de cambiar de marido a su antojo y de sobrevivir a una guerra civil con el único arma de su inteligencia. Admiro a Escarlata O'Hara, como admiro a buena parte de mis señoras del 19, por supuesto. Pero ellas, interpretarlas tiene algún inconveniente. Ellas vivieron buena parte de su vida sometidas a una de las torturas socialmente aceptadas más duras, el corsé. 4 siglos duró el imperio de este arma de destrucción masiva de la dictadura de la belleza femenina. 4 siglos desde que Catalina de Medici lo impusiera a mitad del siglo XVI en la corte francesa. Escuchen lo que dice mi adorada Escarlata al final de la escena. Oh, Dios mío, llevo tan apretado el corsé que no terminaré el día sin tener hipo. Hipo. Querida Escarlata, el hipo era el menor de tus problemas. En el momento en el que mami terminó de ajustar las cuerdas del corsé, Escarlata había comprado una papeleta más para acabar con un serio problema respiratorio o gástrico. En el menos malo de los casos, el corsé, oprimiéndole, le supondría, pues no sé, padecer algún desmayo, quizá algo de halitosis, pero en el peor de los casos podría acabar en la rotura de una costilla, en una reducción crónica de la capacidad pulmonar y en lo que se conocía como descolgamiento de la matriz. A pesar de eso, les decía que 4 siglos nos duró el corsé, primero utilizado por la aristocracia y luego por las burguesas, porque sí, señoras. La revolución pudo con la aristocracia, pudo con el antiguo régimen, pero no pudo con la cinturita de avispa. En sus orígenes, el corsé era en realidad una armadura de metal destinada a mantener a la corte en una postura regia y era utilizado tanto por hombres como por mujeres. Pero con el paso del tiempo, con el avance de la ingeniería, fue adoptando formas más flexibles y ya así nos lo quedamos las mujeres. El lino y el algodón sustituyeron al metal y para fijar los puntos de la presión sobre los que ejerce la presión se utilizó un material muy resistente. Eran las barbas de ballena. Sí, esto se llama ballena, por eso no le dedicamos demasiada, no le dimos mucha imaginación al término. Servía para ejercer la presión, la física hacía el resto. Pero en realidad, cuando realmente el corsé llega a popularizarse, es cuando la ciencia y la tecnología avanzan lo suficiente y llega el momento de la revolución industrial. Cuando la industria textil introduce la máquina de vapor, aumenta la producción de telas y las corseteras disponen de más materia prima para fabricar la prenda. Tenemos más tela, producimos más, tenemos que convencer a más mujeres de las maravillas de utilizar esta tortura. ¿Pero qué ocurrió? Pues ocurrió lo que pasa con mucha tecnología, que a pesar de que sea más barata construirla, de que sea más barata fabricarla, más barata comprarla, hay una parte de la población que nunca llegaremos a tener. Ya sé que es el iPhone 7 y que hay un iPhone 8 y un iPhone X. Bueno, pues yo ninguno. Precisamente, quienes llenaban esas fábricas, las tejedoras, ellas, como los millones de obreras que hicieron posible el éxito del sistema capitalista de producción y la revolución industrial, ellas no utilizaban el corsé, no podían pagarlo
y, por supuesto, no podían permitirse trabajar armadas con semejante prenda. Entre ellas triunfaba algo bastante más cómodo, el sujetador. Porque sí, las tetas nos han estorbado para trabajar desde que andábamos por ahí con la tribu. El sujetador era precisamente mejor visto por las dos corrientes de pensamiento que acabaron por firmar la sentencia de muerte del corsé precisamente cuando alcanzaba su mayor popularización. Fueron el higienismo y el feminismo las dos corrientes de pensamiento que acabaron con él. Por cierto, el corsé iba muy mal para respirar, pero muy bien para la presbicia. Voy primero con las feministas. Las feministas hablaron del corsé, hablaron mucho sobre la moda. Les voy a leer un texto de 1887 publicado por la revista Blanca, dirigida por Soledad Gustavo, el seudónimo de Teresa Mañé. Era un texto general, hablando de las mujeres, y decía: «Toda su toilette no es otra cosa que un desafío a la higiene y al buen sentido. Como los salvajes, la mujer se deforma y se mutila, agujereándose las orejas para colgarse objetos. Ella comprime sus pies metiéndolo dentro de unos zapatos extravagantes que le impiden andar con naturalidad. Ella comprime sus pulmones y su estómago dentro de un corsé, comprometiendo su salud y la de sus hijos que nacerán de ella. Es menester que esto cese. Es preciso que la mujer se haga cargo de su valor social, de su estado lamentable, que rehúse ser más tiempo el juguete de lujo o bien una sirviente y por todas partes una propiedad. Hace falta que reclame libertad y la posesión de sí misma». Es un texto de 1887. Las feministas hablaron de la moda, porque la moda construye pensamiento. La moda crea cultura. Hay un texto de mi señora del 19 favorita, que es doña Emilia Pardo Bazán, en La España Moderna. No hablaba entonces del corsé, hablaba de otra prenda, la divided skirt, la falda pantalón. Un texto por el que fue caricaturizada y ridiculizada. Qué raro, criticando a una mujer que pensara. Bien, escribía en 1889 sobre esta prenda. «La única prenda que pudiera, si no entrañar una revolución social, al menos cooperar a ella poderosamente. Ya comprenderéis, oh severos lectores y lectoras asustadizas, que hablo del divided skirt, o sea, el traje con pantalones. Solo se escandalizarán los pusilánimes». Yo no. Me parecerá siempre más escandaloso que la mujer se degrade y caiga en la abyección de no poder ganarse honradamente la vida, que ver expuesto en un escaparate un traje airoso y práctico cuya creación se debe a la necesidad en la que se ven muchas norteamericanas de andar a prisa y no enredarse en las enaguas cuando suben a tranvías, coches y barcos. Pero volvamos al corsé. Les decía que no fueron solo las feministas y los feministas, que los hubo y mucho, en los inicios, quienes sentenciaron al corsé. El higienismo, que fue una corriente de pensamiento que defendía la necesidad de inculcar hábitos saludables en la población para garantizar la salud pública, el higienismo escribió y trabajó mucho para convencer a la ciudadanía de la necesidad de abandonar el corsé. He elegido, he revisado, hay muchísimas pruebas, muchísimos textos, desde mitad del siglo XIX hasta el primer tercio del siglo XX. He elegido, por supuesto, un texto de una revista de divulgación. La hay, revistas científicas que escribieron contra el corsé, pero este evento era el que era. Es una revista de 1863, un texto. La versión decimonónica de un vida sana o algo así, aunque en el siglo XIX no escatimaban con los títulos. Era el monitor de la salud de las familias y de la salubridad de los pueblos, con todos sus títulos, todas sus letras. Y escribían: «El corsé se opone al desarrollo del sistema óseo y tiende a estrechar la cavidad del pecho, comprimiendo a la par las entrañas principales del vientre, desalojándolas de su sitio y dando lugar a indisposiciones y enfermedades varias. Esa es la verdad. Y la estadística demuestra que entre las mujeres de las clases proletarias, que a menudo prescinden del corsé, los partos trabajosos y las dislocaciones de la matriz son muchísimo menos frecuentes que en las mujeres encotilladas. Hora es ya de que la Europa civilizada entre en razón, me queda todavía, y no haga consistir la belleza de la mujer en la deformación de su cuerpo. Esto es estúpido». Al argumentario higienista
se agarró Julia Aguirre. Ahí la ven firmar con él su nombre de casada. Julia Aguirre era la dueña de la fábrica de corsés Las Dos Palabras. Innovó, diseñó un corsé elástico con fibras de caucho. Representó a España en 3 exposiciones universales: Viena 1873, París 1878, Francia 1889. Vale. Compitió con todo, salvó la vida de una reina y nos enseñó una cosa, que era el mensaje de hoy. No les he podido contar, lo tienen en mi blog. El mensaje de hoy es que da igual lo que le hayan contado esta mañana, da igual lo que pase esta tarde, da igual cuánto le hablen de la ciencia. No, el ser humano es incapaz de aprender. Sigue diseñando prendas para jodernos la vida. Gracias. Me he conseguido, ¿eh? Me han echado. Muchas gracias, Elena. La próxima vez, con eso ataco. Aviso. ¿Ustedes sabían que hay mujeres astrónomas? Sí. Hay mujeres astrónomas, mujeres que forman parte de comités de asignación de tiempo de observación, mujeres que trabajan en el comité de expertos de los ministerios para evaluar proyectos, mujeres que son IP de proyectos, mujeres que dirigen investigación y que ostentan cargos de responsabilidad y que son capaces de llevar a un centro de investigación hacia lo más alto, hacia la excelencia. Os presento a Isabel Márquez, astrónoma del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC. Hacia el infinito y más allá. Y a Severo Ochoa. Hola, buenas tardes. No veo nada. Solo sé que estáis ahí. Pues sí, yo soy astrónoma. Ah, que no puedo mirar aquí y allá. Eso va a ser un complicado para mí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí a una hora de un viernes, además, donde apetecería seguramente echar una cabezadita. Yo lo que les voy a contar, lo que les voy a intentar contar es cómo el Instituto de Astrofísica de Andalucía ha conseguido, y intentaré explicarles por qué, la acreditación de excelencia Severo Ochoa. Y bueno, pues aquí, para aquellos que no sepan dónde estamos, la foto que está aquí, no sé si se ve bien porque está aquí abajo, el Instituto del Cohete. O sea, eso es así, el Instituto del Cohete, que ahí hay un cohete, aquí en la entrada. Está en la esquina, en la glorieta de la astronomía, que se llama ahora, entre el Camino Bajo de Huétor y la calle Sancho Panza, ¿vale? En el barrio de Cervantes. Y aquí arriba tienen el Observatorio de Calar Alto, que está en Almería, en la Sierra de los Filabres, que ya verán por qué es importante para nosotros, para el Instituto. Y aquí abajo tienen el Observatorio de Sierra Nevada, en la Loma de Dilar, aquí mismo, en Sierra Nevada. Y bueno, pues como no fui capaz de encontrar a tiempo una imagen chulísima de esa de Buzz Lightyear, así con lo del infinito y más allá, pues no, lo he podido poner, que era la idea de ponerlo aquí en este subtítulo. El distintivo, la acreditación de excelencia de Severo Ochoa, la del Ministerio, el que corresponda en su momento, no sé si seguramente todos sepan que hemos ido correspondiendo a diferentes ministerios a lo largo de la historia de los últimos años. En el caso, cuando nosotros los pedimos, era todavía el MINECO. ¿Y esta acreditación en qué consiste? Pues consiste en que se manda una justificación formada por 2 partes fundamentales, una memoria de qué es el centro y un plan estratégico de lo que se quiere hacer en los 4 años de duración de esa acreditación, que es un proyecto de 4 millones de euros. Y el Ministerio lo manda a un comité de expertos internacional que evalúa si ese centro cumple con los requisitos que le exigen a los centros que van a ser acreditados de esta manera. Y que lo que dicen es que estos centros demuestran impacto y liderazgo científico a nivel internacional y que colaboran activamente con su entorno social y empresarial. Los centros de excelencia Severo Ochoa son estructuras organizativas que cuentan con programas de investigación de frontera y altamente competitivos y que se encuentran entre los mejores del mundo. Esto lo dice el Ministerio, ¿eh? Si no, se queda un poco, si te pones como colorado, si tienes que decirlo tú, pero esto lo ha dicho el Ministerio. Esta evaluación, como digo, es un comité independiente de expertos internacionales y nosotros en la convocatoria del 2007, que se resolvió de forma provisional en julio pasado y la resolución definitiva ha sido a mediados de noviembre pasado, pues conseguimos esta acreditación por parte del Ministerio. Hubo 5 centros acreditados como Severo Ochoa en esa convocatoria, que ha sido resuelta ahora en noviembre, y de ellos 4 eran renovaciones. Es decir, el Instituto de Astrofísica de Andalucía
es el único nuevo centro Severo Ochoa. Entonces, pues como comprenderéis, estábamos felices y contentos. Esta es la foto que nos hicimos el día que nos dieron la resolución provisional. Pues estábamos, vamos, nos faltó tiempo para salir a la calle, ahí en la puerta donde está el cohete está aquí detrás, a hacernos nuestra foto con nuestro provisional, entonces todavía Severo Ochoa. Y bueno, aquí en la foto no sé si lo ven desde atrás, pero aquí hay una mano de estas así haciendo, que me encanta el gesto espontáneo. Para aquellos que no lo sepan, pues el Instituto de Astrofísica de Andalucía ha conseguido esta acreditación, pero no, eso no quiere decir, por supuesto, que aparezca de la nada. El Instituto de Astrofísica de Andalucía lleva 43 años en Granada. Al principio de los tiempos, al inicio estuvo en La Madraza, porque no teníamos sede propia, yo todavía no había llegado entonces. Después estuvo unos años en la sede de la Estación Experimental de Zaidín. Y lleva en la sede actual, ahí en el instituto, el centro este del cohete, desde 1986. ¿Qué hacemos en el instituto? Pues en el instituto, ahora lo voy a describir con un poco más de detalle, pero fundamentalmente hacemos investigación, hacemos contribuciones de tecnología que tiene que ver con instrumentación espacial y con instrumentación en tierra que tiene que ver con estos observatorios. ¿Esto se ve el láser? Porque yo no lo veo apenas. Sí se ve, ¿no? Aquí. Con los observatorios de los que hablaba al principio, el OSN y Calar Alto. Además, tenemos una unidad de comunicación de la ciencia súper potente, requete mega premiada, son un equipo fantástico y, bueno, pues prueba de ello, entre otras cosas, es lo que estamos haciendo hoy. El Instituto de Astrofísica de Andalucía, voy a darles unas pequeñas pinceladas sobre cómo somos. Tenemos a 2018 somos 196 personas en total, incluyendo el personal científico, el personal técnico y el personal de administración, que está aquí descrito, el científico es el 58%, y cuando ven aquí la distribución por género, pues casi el 30% somos mujeres, el resto son varones, pero esta proporción, como pasa en todas partes, cambia muchísimo cuando, a medida que se sube en el escalafón científico, pues en mi instituto hay una sola profesora de investigación, que es el nivel más alto en la categoría científica del Consejo Superior de Investigación Científica y que además lo has tenido muy recientemente, el año pasado. Es algo que nos interesa mucho, me viene muy bien la charla anterior, aquí de reivindicación del papel de las mujeres en la ciencia, pues para el año pasado, para el día 11 de febrero, nos hicimos una foto pues para mostrar que efectivamente existen las astrónomas, existimos. En una charla que fui a dar en un sitio donde me invitaron unos astrónomos aficionados, estaban sorprendidísimos de que qué suerte habían tenido de que la astrónoma con la que habían topado y que era una de las pocas que había, según él, hubiera aceptado. Y le dije, mira, somos el 30% de la Sociedad Española de Astronomía, donde somos más de 800, o sea que sí, la especie existe, ¿eh? Y bueno, pues aquí tenéis la foto de las que, no, ahí no estamos todas, pero en fin, la mayoría. Y además, aprovecho la ocasión para contarles que muy recientemente, de hecho esta misma semana Nature ha hecho el anuncio oficial, la persona que nosotros propusimos, Mirjana Popović, doctora astrofísica que ha estado en nuestro instituto 6 años y que ahora mismo trabaja en Etiopía, en un centro, un observatorio astronómico, y que sigue vinculada como doctora vinculada a nuestro centro, ha ganado el primer premio este, Nature Research Awards for Inspiring Science, ha sido la ganadora internacional de más de 150 candidaturas. Y estamos pues muy orgullosos de ella porque es de verdad un ejemplo a seguir. Porque si es complicado investigar en España en astrofísica, se pueden hacer una idea de cómo es investigar en Etiopía en astronomía. Las líneas de investigación en las que trabajamos en nuestro centro, en nuestro instituto, pues van desde lo más próximo, como van a ver ahora, les voy a poner unos cuantos ejemplos, hasta lo más lejano, al profesor del más allá, ¿no?, del infinito. Entonces, pues hay investigadores e investigadoras que trabajan en la atmósfera de nuestra Tierra y atmósferas de otros planetas en el sistema solar, en física estelar, es decir, las estrellas de nuestra galaxia, que son las que podemos resolver, en galaxias externas a la nuestra, en este otro departamento, y en estos dos, y en el campo de la cosmología, en el origen del universo. Entonces, aquí he seleccionado unos cuantos ejemplos de proyectos que, bueno, pues que hay muchos más, pero que son más o menos representativos de gran parte de lo que se hace en nuestro centro. Aquí tenemos un proyecto que va de rayos. Es decir, tenemos un equipo que tiene además una ERC, un
contrato del European Research Council, que se llama E-Lightning, los rayos estos, para estudiar la formación y la evolución de esos rayos, que son fenómenos muy rápidos, y además utilizarlo, observaciones también, instrumentación que se está haciendo en el propio centro para estudiar y comprender mejor cómo se producen estas descargas eléctricas en la atmósfera. En el Departamento de Planetas, de Sistema Solar, pues también se ha participado muy activamente, tanto en la parte de la construcción de instrumentación que llegó aquí a la misión Rosetta, que llegó al cometa este impronunciable, el cometa Churyumov-Gerasimenko, pues participó en la construcción de instrumental que va a bordo de un cacharro que se posa en un cometa, por primera vez en la historia de la humanidad. Y bueno, pues este es un ejemplo de los resultados y del impacto que tuvieron, que fueron publicados en Science. Y siguen apareciendo esta misma semana, si ha habido, por ejemplo, varios artículos en otra de las revistas. Otro de los campos en los que se trabaja en mi centro de investigación es en el estudio de exoplanetas, es decir, planetas exteriores de otros sistemas planetarios que no es el nuestro, de sistemas planetarios alrededor de otras estrellas, y se participó liderando además el descubrimiento del planeta, de un planeta alrededor de la estrella más cercana a la Tierra, de Próxima B, y además, que se llama de Próxima Centauri, y además el descubrimiento de anillos alrededor con instrumentación puntera con ALMA, con un interferómetro que está en Chile. Tenemos también un grupo de investigación que trabaja otro proyecto ERC, que trabaja en el núcleo galáctico. Esto es una imagen en infrarrojo del el centro de nuestra galaxia. Tiene que ser infrarrojo porque hay tantísima extinción por el polvo que hay desde donde nosotros estamos. En la galaxia nosotros estamos en las partes relativamente externas. Cuando miramos hacia el centro, en el visible no se ve porque tenemos muchas estrellas, mucho polvo en medio. En el infrarrojo se ve mejor. Y bueno, pues están estudiando esta zona, que es especialmente interesante porque esas densidades no se alcanzan en ningún otro lugar en la galaxia, y además porque se puede estudiar la proximidad del agujero negro supermasivo central con una precisión que no podemos estudiar en otras galaxias. Además, hemos participado en este proyecto, que es un proyecto... ¿Me tengo que ir ya? Es un proyecto fantástico, sensacional, de análisis de la evolución de las galaxias en el universo, hecho con Calar Alto. Y, bueno, pues como tengo que terminar, voy a pasar esto muy, muy rápidamente. Lo bueno que nos han evaluado en nuestro proyecto Severo Ochoa como plan estratégico es el potenciar la multidisciplinariedad, la multifrecuencia y la transversalidad en el proyecto de investigación que mantenemos, el uso de estos dos observatorios, la potenciación de nuestra participación en la instrumentación, tanto en el espacio, como ven ahí, como en tierra. Esto, todos los instrumentos, todos los satélites y las misiones espaciales en las que ha participado el Instituto en su historia. Y aquí eran las tres más recientes. Y, bueno, pues ya para terminar, voy a hacer así rápidamente, voy a pasar por la participación en un instrumento en Calar Alto, LLT, SCA y ST. Y ahí lo dejo. Muchas gracias, Isabel. Yo creo que esta mañana estaban todos muy relajados, han visto que Óscar no se montaba en el escenario y ahora están comprobando que Óscar sí se monta en el escenario. De verdad que lo siento mucho, pero es que si no, no vamos en tiempo y son muchísimas charlas. Nuestra siguiente ponente es una de las, de momento, pocas directoras de centro de investigación. Pero ella estaba llamada a hacer lo que le diese la gana. Guerrera como estudiante, exigente como investigadora y excelente como persona. Os presento a mi querida amiga y compañera Matilde Barón. Plantas estresadas en su mesa de Navidad. ¿Lo veo? ¿Qué? Perdón. Vale. Buenas tardes. Antes de llevaros a la mesa de Nochebuena, en el mes de diciembre, os voy a llevar a Florencia en el mes de julio. Yo estaba en un congreso sobre patógenos de olivo y en concreto sobre Xylella, que es la bacteria que está devorando los olivos del Mediterráneo. Y me encontré en uno de los hermosos palacios florentinos esta instalación. Dos toboganes entrelazados de 20 metros cada uno. Una instalación fruto de la cooperación entre Carsten Holler, un arquitecto, diseñador, con una gran imaginación del norte de Europa, y Stefano Mancuso. Stefano Mancuso, la prensa lo considera el padre de la neurobiología vegetal, aunque él mismo reconoce que realmente el padre de la neurobiología vegetal fue el hijo de Darwin, Francis Darwin. ¿De qué se trataba con este par de toboganes? Pues, bueno, la gente se deslizaba en el tobogán con una plantita de judía en una bolsa y se trataba de luego de medir, mediante la medida de parámetros fotosintéticos y de algunos compuestos volátiles, el estrés que había sufrido la planta de judía
en el tobogán. Yo me instalé cómodamente, porque no soy muy de subirme a los toboganes, me instalé cómodamente tomando un cappuccino al final del tobogán y estuve evaluando un poco el experimento. Me pareció que tenía poco rigor científico, por razones que luego os puedo contar, en un café, pero sí estoy de acuerdo con Stefano Mancuso en que si la capacidad de resolver los problemas está ligada a una forma de inteligencia, las plantas tienen una forma de inteligencia. También estoy de acuerdo de lo que dice en su libro El futuro vegetal, que debíamos de aprender mucho de las plantas a la hora de diseñar soluciones de futuros para nosotros. Y también estoy de acuerdo con José Ramón Alonso, que no sé si está hoy aquí o estará mañana, en que la botánica es insólita y que las plantas que todos o mucha gente consideran seres vivos aburridos son absolutamente fascinantes y sorprendentes. Y una de las sorpresas que nos dan las plantas es su capacidad de estresarse. ¿Cómo se estresan las plantas? A mí me encanta la definición que le dio James Sidwell al presidente Clinton en un momento de su vida en que, debido a ciertas prácticas orales, tenía un fuerte estrés emocional. Entonces él dijo, ¿cómo que estrés emocional en las plantas? Y James Sidwell le aclaró que cuando hablamos de estrés vegetal no estamos hablando de estrés emocional. Estamos hablando de distintos factores negativos a los que las plantas y los cultivos están sujetos diariamente. ¿Cuáles son estos factores? Pues son la sequía, las temperaturas extremas, las malas hierbas, las plagas, los patógenos. Es decir, los investigadores de la Estación Experimental de Cedino nos hemos vuelto locos trabajando en estrés vegetal, y yo en concreto en infecciones por patógenos. Y como veis, el estrés vegetal y el humano pueden tener algunas cosas en común. Os voy a hablar de algunas leyes del estrés. Todos los organismos, desde nosotros hasta las bacterias, pueden sufrir estrés, pero la forma en que lo sufren depende del grado de complejidad y de su organización. ¿Cuándo se produce el estrés? Cuando los límites de tolerancia, cuando la capacidad adaptativa de un organismo se ve absolutamente desbordada. Y que el estrés es una cuestión de dosis y de tiempo. Algo bueno, en pequeñas cantidades, se puede transformar en un factor de estrés cuando es en grandes cantidades, y que un factor de estrés de baja intensidad puede ser un estrés tremendo cuando se prolonga en el tiempo. Las plantas son como todos los seres vivos respecto a las diferentes fases de estrés que sufren. Sufren una fase de alarma en que notan el estrés, hay daños iniciales, ¿no? Pero rápidamente entran en una fase de endurecimiento, en una fase de resistencia. Se hacen más fuertes, como nosotros cuando sufrimos, que también nos hacemos más fuertes. Y ponen en marcha una enorme cantidad de mecanismos de adaptación, una enorme cantidad de mecanismos de resistencia. Por ejemplo, las plantas cuando sufren de sequía cierran sus poros para no perder agua, y entonces se vuelven febriles, y lo podemos ver con drones equipados con cámaras termales. Cuando se infectan, producen su propia aspirina, producen ácido salicílico. Si los mecanismos de defensa van bien, ¿qué ocurre? Que la planta felizmente se regenera. Pero, como puede ocurrir en todos los casos de estrés, si el estrés es muy intenso, como os decía, o dura mucho en el tiempo, se puede llegar al daño crónico o incluso a la muerte. Las plantas tienen un problema. El dilema cuando sufres de estrés es fight or flight, o luchas o huyes. Las plantas, la posibilidad de huir, salvo en las películas de serie B, no tienen esa posibilidad. Y lo que hacen es luchar. Y como son prisioneras de su ambiente, tienen que luchar en el sitio. Algunos de los mecanismos de adaptación de las plantas son tan evidentes que nosotros hemos hecho talleres de agronomía accesibles en la Estación Experimental de Cedino y mostramos adaptaciones morfológicas de las plantas a ciegos y a sordociegos. Aquí podéis ver, les encanta sobre todo la costilla de Adán. La costilla de Adán es una planta tropical adaptada a ser trepadora, cambia el tipo de hojas, y también les explicamos por qué la costilla de Adán tiene una hoja grande y con tantos agujeros. Pero no todas las adaptaciones son tan evidentes, algunas son bastante más sutiles. El estrés es tan importante que puede cambiar la vida de una nación. Y uno de los casos más conocidos es la hambruna irlandesa. Un hongo, Phytophthora infestans, infectó patatas. Los irlandeses en el siglo XIX vivían de la patata. Los cereales se los llevaban los ingleses. Bien, Phytophthora se cargó toda la cosecha de patata. Murieron más de 1 millón de personas y muchas emigraron a Norteamérica. Probablemente sin Phytophthora infestans los Kennedy no hubieran hecho la carrera política que hicieron en el siglo XX. También el estrés puede producir una burbuja económica. Un caso que se conoce bastante bien es la tulipomanía.
Los mismos virus que en el llano de Zafarraya producen en estos calabacines estas malformaciones, produjeron algo absolutamente maravilloso en el siglo XVII en Francia. Los tulipanes, que eran muy codiciados, eran muy aburridos, pero debido a la infección con el virus, llegaban a tener vetas en sus pétalos, unas vetas que lo hacían mucho más hermosos. Eran tan codiciados que un tulipán llegó a valer el sueldo de 15 años de un trabajador holandés. Y, bueno, pues empezó a haber una oferta enorme, se vendían contratos de tulipanes cuando todavía ni se tenían los bulbos, hasta que llegó un momento que la oferta y la demanda quedó descompensada y estuvieron a punto de tener una ruina enorme en Holanda debido a la acción de un virus. Esto ha sido recreado en películas como Tulip Fever y podéis ir al Museo del Prado, a la Thyssen, y ver un montón de cuadros con los famosos tulipanes Rembrandt con estos pétalos tan hermosos. Pero ya nos vamos a aterrizar en nuestra mesa de Navidad. Es muy probable que en la mesa de Navidad de todos vosotros esté el pascuero de Navidad. El pascuero, la poinsettia, normalmente debería de tener este aspecto, es decir, una planta mucho más desgarbada, mucho más larga, pero a nosotros lo que nos gusta es el pascuero redondito. El pascuero es redondo gracias a una bacteria, a un fitoplasma, ¿no?, que lo que hace es producir el fenómeno de free branching, como hacer... yo diría ramas a lo loco, entonces redondea el pascuero y tenemos exactamente la forma que queremos y lo que se hace es favorecer la infección. Es decir, el pascuero pobrecito en nuestra mesa de Navidad es una planta estresada. Bueno, si tienen suficiente dinero o un amigo canadiense, austriaco o alemán, a lo mejor tienen un ice wine en la mesa de Navidad. El ice wine es un vino, se llama vino de hielo también, porque se recoge, se hace la cosecha después de la primera helada. ¿Por qué? Porque el estrés por frío lo que va a hacer es romper, los cristales de hielo rompen la cubierta de la uva, se concentra el azúcar y hace un vino riquísimo, dulce, a 200 euros la botella. Si tienen la suerte, como yo, de tener amigos húngaros, pues... pueden tener en la mesa de Navidad también un tokaji. El tokaji es un vino dulce con una canela riquísimo de Hungría y es lo que se llama un vino de podredumbre noble. ¿Qué significa esto? Que ha sufrido la infección por un hongo llamado Botrytis cinerea, que lo que hace es, la infección hace algo parecido al estrés por frío, concentra también de azúcares en la uva y el vino es riquísimo. El de Seis Putoños es una baremo de calidad, también está entre 150 y 300 euros la botella. Pero en el caso de Botrytis, Botrytis tiene una doble cara, como el dios Janus. Es decir, Botrytis puede producir también vinos de podredumbre, perdón, vino no, una infección, que es la podredumbre gris. Depende del momento en que la infección se produzca. En ese caso, lo que hace, cubre la uva totalmente y se pierde la cosecha de uva. Bueno, a lo mejor no tenéis dinero, yo tampoco cuando no me lo regalan para comprar un ice wine o comprar un tokaji, pero seguro que para un Rioja tenéis. Bueno, pues los Riojas también se consiguen de muy buena calidad gracias al estrés por sequía. En la fase final, la sequía hace también que se concentre más el azúcar dentro de la uva y hace unos vinos de Rioja excelentes. Y como ya no me queda más tiempo, pues solamente os deseo que paséis una feliz Navidad y que tengáis deliciosos productos de plantas infectadas o estresadas en la mesa. Gracias. Muchísimas gracias, Matilde. Nuestro siguiente ponente necesita poca presentación, pero eso es ahora, porque allá por el año 2006, precisamente Matilde invitó a nuestro siguiente invitado, a Luis Quevedo, a que viniese a la Estación Experimental del Zaidín para hablar de tiempo de redes. Y me lo estaba contando y me ha parecido muy curioso. Él es productor, presentador, emprendedor, y mira que me jode la palabra, periodista galardonado internacionalmente, y su formación científica es increíble. Desde hace poco, además, tenemos la suerte de tenerlo aquí con el programa de La Otra Ciencia. Luis Quevedo, cosas que de divulgación aprendí haciendo de tertuliano en Telecinco. Gracias. Muy buenas tardes. Primero, una aclaración. Voy a hacer apología de otra divulgación. No quiero sustituir la que tenemos, quiero ampliar la zona de comodidad de la divulgación que por ahora tenemos.
Pregunta para situarme, por favor, a mano alzada. ¿Quién reconoce esta situación en concreto? Una persona, qué cabrón, pero a ti te la chivé. ¿Alguien más? Bueno, ¿los personajes sabéis quiénes son? Esto va a ser divertido. Sonsoles Onega, periodista, Noticias, Mediaset, Telecinco, 4, etc. Pilar Urbano, toda una institución del periodismo, entendido en un sentido laxo del término, en este país. Miguel Ángel Nicolás, más de lo mismo, y quien os habla enseñando un tatuaje. Ahora os explico de qué va todo esto. Esto sucede en el Imperio Mediaset, en particular en Ya es Mediodía, un nuevo programa en la parrilla de Telecinco. Si no lo conocéis, pues podéis echarle un ojo. ¿Cómo acabo yo enseñando tatuajes a Pilar Urbano? Bueno, a ver, voy a intentar aclararlo. Pero yo hace unos 10 años me fui a Estados Unidos, pasé una década haciendo de inmigrante de la ciencia, trabajando en medios allí y aprendiendo a hacer cosas relativamente diferentes. Hice cosas un poquito extremas respecto a lo que se hacía aquí. La más guay fue cubrir el gran eclipse del siglo, porque, por supuesto, como ocurría en Estados Unidos, era el gran eclipse del siglo. Estuve en muchos sitios, académicos, no académicos, televisión, alta divulgación, baja divulgación, divulgación intermedia, y de vez en cuando regresaba a España para currar un poquito. Fruto de eso y de mi amor por los podcasts, pues recientemente nos ganamos un Ondas con unos amigos por un trabajo que, aunque no sea científico, se hice con un periodista científico. No sé si reconocéis a Pablo. Pablo Romero llevaba la ciencia en el Español. Pero bueno, más recientemente también vine a grabar una serie de entretenimiento, de temática más o menos científica. Uy, está muy alto. ¿Se puede bajar? De temática científica para públicos no científicos. Esta es Patricia Conde, que es muy famosa y por tanto la serie se vio mucho. Pasó en Movistar y introducíamos temas de ciencia en una serie de básico entretenimiento. A veces un poco escandaloso, como es este caso, a veces un poco menos. Bueno. Sigo hablando de eso. Lo que pasa es que para yo hacer esto tuve que regresar, pues por lo menos en este caso, un par de meses a España, y pues será jamón, será el vino, será que quería que mi hija conociera de una maldita vez a su familia española, que no la había visto nunca. Me harté un poco y decidí venir a España al menos a descansar un rato, una especie de sabático. Bueno, recién aterrizado, eso ocurrió ahora hace un año exactamente, recién aterrizado me hicieron una de esas ofertas que uno pues no puede rechazar. Y es que consistía en hacer algo que llevaba muchísimo, muchísimo tiempo planteándome hacer. Que era presentar televisión no de ciencia ni de tecnología, que es lo que llevaba haciendo años primero en España, pero sobre todo en Estados Unidos y América Latina. Esto es, de hecho, un trocito de Mundo Madrid, que es un programa de cultura, entretenimiento en Telemadrid. Esta es una de las promos que hicimos. Empezó en febrero de este año en Telemadrid. Y para mí la gracia era que contaba chistes, aquí, vestido como un payasete, y me permitían a mí meter mano a los guiones. Entonces me permitían, por ejemplo, cuando hablaban de cocina, nutrición, cosas que tuvieran que ver con salud, ciencia, lo que fuera, me dejaban a mí revisar esos guiones. Es decir, no es un programa de ciencia, pero yo podía revisar esas cosas. Este es un programa que, y esta es la segunda slide, se fue a este color en julio. Lo cancelaron, como tantas veces pasa en televisión. Tal vez fuera que por fin tenía mis vacaciones, que había venido a hacer. Tal vez fuera porque la única salvación verdadera está en la divulgación pura y cristalina. Y este era mi premio por haberme ido al lado oscuro. Pero la cosa fue a peor, fui tentado por Mefistófeles en persona. Estando ocioso, el mes de julio, estaba leyendo libros, yendo a hacer deporte, las cosas que uno hace cuando no está full en la tele, pues me llaman un día así en frío y me propone Miriam, la directora de un nuevo programa en Telecinco, que si quiero ir a hacer televisión, si quiero ir a hacer ciencia entretenida, a Telecinco los mediodías en directo. Digo en frío porque me llamó un jueves por la noche por si quería ir el lunes. ¿Vale? La tele va así, eso es como con previsión. Normalmente es de jueves para viernes. Bueno, me piden hacer eso. Muy rápidamente. ¿Qué haríais? A mano alzada, ¿quién diría sí? ¿Qué os pensáis que pagan? Espera, espera. Descontad el dinero. ¿Nadie tiene ninguna pega, ningún prurito ético de ir a Telecinco a hacer eso? Como divulgador, una persona, dos personas, tres personas.
unas cuantas personas más y los que están dormidos. Bueno, os cuento lo que yo hice. Oportunidad, exploración, ganar una pasta, tampoco era para tanto. Yo lo hice. Este es uno de los fotogramas de ese programa. Acepté, estuve la enorme totalidad de una semana haciendo una sección de 20 minutos con voluntad de media hora en la tele en directo justo antes del Telenoticias, que es un lugar espectacular. Más todavía si pensáis que ese espacio se lo habían robado a mujeres, hombres y viceversa. O sea, realmente estábamos en una consagración, en una transformación del canal. ¡Ya! Yeah. Hablamos de muchas cosas. Hablamos de las picaduras de los insectos, de los mosquitos que llegan, las especies invasoras. Hablamos del famoso puente de Génova y por qué cayó o por qué no cayó. Desmentimos muchos bulos, eso sí que lo pudimos hacer. La verdad es que me lo pasé muy bien, ¿eh? Además, es trepidante estar allí en directo con audiencias como grandes y tal. Moló tanto esto de hacer 5 días que empiezo a tener ideas para el próximo tatuaje. 5 días de ciencia en Telecinco. ¿Por qué os digo eso? Porque recordemos la reputación de Telecinco. No sé si leéis El Mundo Today, pero esto es espectacular, ¿no? Emite por error 8 segundos de un documental y eso será debidamente investigado. Bueno, como diría mi madre, siempre hay una serpiente en el paraíso. ¿Qué pasó? Pasó que al cabo de una semana baja la mano derecha de Basile en persona, Leonardo Baltanás, viene ahí, me toca, cosa que no debería suceder, y me dice, chaval, me gusta lo que estás haciendo. Y me empiezan a temblar las rodillas. Digo, oh, Dios mío, ¿me van a dar un programa? Yo ya estaba flipado. Total, dice eso, se va, yo me quedo temblando, se va con dirección y al cabo de un par de horas regresan las de dirección, Miriam y compañía. Se acercan a mí con una cara sombría de la hostia. Yo pensé, digo, joder, le habrá dicho que me gusta, pero para otro canal. Y me habrá echado. Regresan y me dicen, tenemos noticias y no son buenas. La última hora del programa cambia a... corazón. A partir de ahora, el debate político y la ciencia se transforma en corazón, que es lo que mejor hace Mediaset. Y entonces yo respondo rápidamente, ostras, ¿dónde me vais a poner a mí? Y me miran así en plan de, chaval, ¿qué parte no has entendido? La última hora es corazón. Y tú has firmado un contrato. So, aquí estamos. ¿Vale? Pilar Urbano, los tatuajes, este es un monstruo del corazón. Me pasé 4 semanas más de contrato firmado hablando del corazón, porque para algo me he hecho periodista, a pechuga. Estaba estudiando el Hola, estudiando en lecturas, estudiando el 10 minutos. Mi mujer se moría de la risa conmigo. Porque lo tenía que estudiar, claro, yo no sé nada de todo eso, y menos cuando llevas una década fuera de este país, que ni siquiera te suenan los personajes de Gran Hermano. Ahora os cuento lo que me gustaría hacer en los casi 10 minutos que me quedan, que es, bromas aparte, o incluso con bromas, hay cosas que aprendí en un mes trabajando a saco allí y que en el fondo ya había empezado a intuir en la década anterior trabajando en televisión en el extranjero. Y cosas que creo que son relevantes para el ejercicio de la ciencia o esa divulgación de la ciencia más allá de nuestra zona de comodidad habitual. Esto es una expresión que traduciré más o menos. Básicamente lo que dice es que se lo dices a alguien cuando esperas que pague, ponga dinero, se la juegue para arreglar un problema o una situación incómoda. Aquello de pon carne en el asador, si tanto te quejas, ¿no? Bueno, yo lo traigo al tema que nos ocupa diciendo que si el espíritu de la ciencia es una curiosidad ordenada, ¿no?, domada de alguna manera, multiplicada por el método científico, debemos llevar mucho cuidado con los prejuicios de nuestra propia tribu y tomar cada oportunidad, o eso creo yo, para explorar, para salir de nuestra zona de confort y descubrir algo. Yo durante mucho tiempo he estado haciendo apología de esto, por eso los años que estuve, perdonad, en Estados Unidos y tal, hice cosas como esta. Esto lo veis en español porque es la presentación en América Latina, pero esto es una serie en la que participé para el canal Historia, History Channel, que está en la divulgación baja, lo que le llaman lowbrow en inglés. Es una serie escandalosa, es una serie en la que hay explosiones, en la que hay morbo, en la que se acaba el mundo, se llama el final, ¿vale? Esto, en cada episodio se acaba el planeta, y la civilización, y el mundo, y la humanidad. Pero me dieron plena libertad para hacer mis guiones y basarlos todos en papers y en entrevistas con científicos. Entonces, ¿que tengo que poner cara de flipado? ¿Que tengo que emocionarme cuando...? Pues no había para tanto. Lo hago. Pero ¿sabéis qué es lo que me alucinó de esto? Fue que en el lanzamiento en América Latina
nunca jamás había tenido acceso a tantos medios, a tanto valor equivalente en publicidad. Vinieron todos los medios de toda América Latina para hacerme entrevistas porque había participado en esta serie. Nunca jamás me habían escrito tanto por redes sociales, nunca jamás había hecho tantas declaraciones, nunca había tenido tanto impacto. ¿Es la serie en la que me gustaría estar más? Probablemente no. Pero es en la que mayor impacto tuve durante el tiempo de su estreno. Esto fue hace 2 años para 1 año. Aquí creo que se estrenó a mediados de 2016, voy a decir, o algo así, en Canal Historia. Total, que no era nuevo en esto de mojarme un poco. Ahora os voy a contar cosas precisas en 9 minutos sobre televisión, que creo que son universales. Cuando hablo de tele de la que ve el mogollón de gente. Probablemente no sois representantes de ese mogollón de audiencia. Pero sí que, como tenéis un número de DNI y tenéis un voto, estáis en igualdad de situación. Y es más, sois menos que el resto del conjunto de la población. Entonces, si queremos tener, como gente aficionada o defensora de la cultura científica o del supuesto lugar de la ciencia en la convivencia democrática, una voz, un voto, pues estaría bien que pudiéramos influir a la gente, al resto de conciudadanos, ¿no? Bueno, voy a ello. ¿Cómo es la tele? La tele es rápida y emocional. Rápida y emocional, lo digo porque si veis a, por ejemplo, la directora del programa, cómo dirige eso, pues alucináis. Está viendo 5 canales de televisión a la vez, está calculando duraciones de segmentos, quién habla, quién no habla, qué reportero entra, cuándo se corta, cuándo se cambia. Este ha ido a anuncios, ahora pon algo con morbo. ¿Por qué? Porque así retienes a la audiencia y le fastidias a todos los que se van de 4. Es una locura. Y esa locura no es gratuita. No merece la pena hacer comentarios superficiales sobre si es cutre o de mal gusto. Tiene un sentido. Y si os vais, por ejemplo, al trabajo iniciado por Kahneman, no tiene por qué ser él. ¿Conocéis a este personaje? Danny Kahneman, Nobel psicólogo, Nobel en economía, 2002. Él hace un tiempo hizo este libro que era un esfuerzo por popularizar una ciencia un poco más... para popularizar su ciencia, sabéis que esto es una reducción un poco bruta, pero él habla del sistema 1, sistema 2, ¿no? Aunque tenemos una sola mente, tenemos 2 sistemas, el 1 es esclavo de las emociones, actúa rápida y automáticamente, con pequeño o ningún esfuerzo, sin el sentimiento de un control voluntario. El sistema 2, por contra, funciona como un agente racional que se concentra con esfuerzo hacia actividades mentales que lo demandan, incluyendo computaciones complejas. Básicamente, la idea de esta es que aquí no piensas, aquí piensas. La mayor parte de tu vida es aquí, el resto es aquí. Cuando hacemos ciencia, estamos aquí, pero la gente vive aquí. La tele está aquí. Ya sé que es una obviedad esto, pero es importante cuando nos planteamos divulgar. Tenemos siempre que recordar que ese cerebro es el que compartimos todos. Ayer, por ejemplo, en el seminario de tele que hicimos, yo abogaba mucho de una manera un poco capciosa por la inmediatez, la emocionalidad, la rapidez. Es por esto. Porque esto es el mínimo común múltiplo. Y en medios de masas, no digo que te quedes aquí, pero asegúrate de tocar esto. Es lo que en física se llama condición necesaria, aunque no suficiente. Es necesario que tengas esto en cuenta. Otra característica esencial de la tele de éxito que funciona en grandes audiencias, la serialidad, las series. El corazón es lo mismo que los deportes, es un drama seriado de patrones, que sigue patrones reconocibles, pero cuyo resultado es siempre impredecible. Es como jugar a la ruleta, jugar a las cartas. Sabes el proceso, pero nunca sabes el resultado. Y eso engancha. Y eso os aseguro que en Mediaset lo saben hacer muy bien, incluso aunque tú no quieras participar. Solo una persona vio esto, con lo cual solo puede ser Crespo quien haya visto esto o no haya visto esto. Esto me sucedió. Veréis, ¿a esta chica la reconocéis? ¿Alguien? Por favor, ¿quién es? Alba Carrillo, gracias. Pues Alba Carrillo aparece en el programa un día y me dicen, cuidado. Y yo, ¿cuidado? ¿Por qué? Cuidado. Vale, pues luego lo descubrí. Resulta que toda la gracia del programa era que ella me iba a tirar los trastos en directo de una manera radical y se iban a construir toda una novelilla en parte a eso. Y repito, no es una coña. Luego esto se publica en, ¿cómo se llama? En lecturas. Esto aparece en lecturas y este es el artículo light que puedo publicar. Todo esto pasa porque la máquina de Mediaset es, de manera orgánica e inmediata, convierte cualquier situación en esto. ¿Por qué lo convierten en esto? Lo convierten en esto por una cosa que es otra expresión en inglés, pero que no hace falta traducir, por una cosa que ya Skinner sabía en los años 50. Y es que si tú montas series de eventos de patrones reconocidos, pero cuyo resultado es impredecible, esa variabilidad engancha, hackea el cerebro.
No hay nada que hacerle. Y lo mismo pasa con los deportes que pasa con el corazón. Cualquier situación que tú organices de esta manera, engancha. Las mejores, peores series de ficción funcionan de esta manera. Sorprender de un modo previsible. Esta es una cosa muy importante para cuando hagamos temas de divulgación. Sorprender de un modo previsible. Sigo. Detalles. Ayer también hablé un poquito de detalles. No quiero ser amarillista, no quiero ser simplificador, pero eliminar cosas es más importante, podar es más importante que agregar cosas cuando hagamos divulgación. El detalle funciona como elemento narrativo normalmente, ¿no? Le da credibilidad a algo, la pinta de color. Pero los detalles, porque sí, los detalles por precisar, los detalles que puedan ser innecesarios, de hecho van en contra de los automatismos de nuestro cerebro. Si tú en la tele alguien te hace una entrevista o vas a contar algo y te pasas de detallar, para decirlo bien, la gente desconecta y se pierde. Ese es el único mérito que está detrás de hablar sin detalles, hablar superficialmente. Dicho esto, hay peros, ¿eh? Hay peros a todo. Las reglas de juego no las podemos cuestionar, las estructuras, ¿no? De chica le gusta a chico o viceversa, no las podemos cuestionar, pero sí que hay algunos detalles que podemos usar. Yo, por ejemplo, me pasó este verano esto, fue muy divertido. Yo intento dar liebre por gato, intento dar cosas mejores que lo que esperan. Bueno, pues una famosa cantante, Sheila Durkal, se amputa un dedo. A alguien igual le suena o no le suena esta noticia. Digo, esta es la mía, voy a hablar de reconstrucción de falanges, de cómo se hace, con no sé qué. Les monto un puzzle. Este es un puzzle donde hay cuatro manos. ¿Cuál diríais que está reconstruida? Sé que la imagen no es de la mejor calidad, pero... ¿Quién vota por la 1? ¿Por la 2? ¿Por la 3? ¿Por la 4? Todos habéis acertado, los cuatro están reconstruidos. Lo bueno es que, aunque a ellos les interesó nada que yo les hablara de esto, bueno, ya, esto es la hostia. Aunque les interesó nada que yo hablara de esto, sí que había veces que me dejaban hablar de detalles. Aquí sí que me gustaría tener un poquito de volumen y ya estaría acabando. Es que no es necesariamente positivo ni inmediatamente bueno para cualquier mujer que esté sufriendo de un cáncer de pecho. Cabe recordar que cada cáncer es distinto, aunque suene a frase fácil, cada cáncer es distinto, por eso los análisis genéticos. El caso de Jolie que tú citabas fue muy célebre porque tenía una mutación que es muy conocida y que aumenta muchísimo el riesgo. Pero el resto de mujeres que tienen este tipo de enfermedad no necesariamente tienen esa mutación. Pero Jolie tenía un tanto por ciento importante. Tenía, ¿no?, un tanto por ciento elevadísimo. Tenía casi un 90% de probabilidad de desarrollar en algún momento un cáncer de mama y un 50% de ovarios. Por eso decidió la doble mastectomía, ¿no? Quitarse ambos. Y pero su madre también lo había tenido, además. Claro, ella tenía las dos cosas más importantes, que es antecedentes familiares y una situación médica particular. En este caso, en el caso de Terelu, hasta que no tengan los resultados genéticos, no se puede saber. Miguel Ángel Nicolás, que lo hemos anunciado. Vale, guay. Lo digo porque a mí, por ejemplo, toda esa semana me quedé a gusto por poder haber dicho esto. ¿Por qué? Porque venía de... Esto es el programa que va después de Ana Rosa, y en Ana Rosa había oído a alguien opinar sobre esto. Y opinar lo que había leído por ahí, en los foros, en los blogs, y decir pues un par de burradas. Como por ejemplo, todo el mundo se tiene que hacer el test no sé qué, lo de la mastectomía es que tendría que recomendarse, bueno, bla, 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 bla. Bueno, pues solo decir esto para mí es importante porque puede tener... O sea, os aseguro que el poder de audiencia que tiene esto es enorme y creo que es interesante poder utilizar eso. Recapitulando, 40 segundos. ¿Es rápida, es emocional, es serial, es superficial? La gran pregunta, ¿merece la pena? Mi respuesta es sí. Para mí es una oportunidad para la ciencia. Es una herramienta de gran potencia para influir, que va a requerir inmolarse como divulgador. Quiero decir, he perdido el respeto de muchos colegas por hacer cosas así. Y lo sigo perdiendo porque participo en los desayunos del Buenos Días en Telemadrid, lo hice en Telecinco, pero, y acabo con esto, os reto a hacer una comunicación de guerrilla, además de la que hagáis, a influir en la opinión pública a través de los medios y asuntos de relevancia pública y a dejar de ser vistos solo y exclusivamente como expertos, a reinventar a los portavoces de la ciencia como personas, ciudadanos, gente con la que puedes empatizar y, por último, y ya sería la leche, introducirnos donde la gente está atendiendo para recuperar la idea del intelectual público. Eso es
lo que yo propongo. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. ¿Sabéis cómo se aplaude en lengua de signos? Vale, pues os voy a pedir un aplauso fuertísimo para la asociación Lapis Lazuli. Porque se han pegado un curro gordísimo, y en parte es gracias a vosotros, a los ponentes, que habéis mandado la transcripción de vuestra charla con tiempo, para que ellas pues lo puedan ensayar. Es muy complicado traducir en tiempo real y a lengua de signos lo que ellas están haciendo. Es muy difícil y desde aquí, de verdad, mi admiración y mi agradecimiento. Vamos con el último ponente de la tarde, que no espectáculo, charla, barra, lo que sea. Debo reconocer que a mí este invitado en persona me sigue imponiendo mucho. Me impone desde que lo conozco. El año pasado, por desgracia, no pudo acompañarnos, pero este año tenemos la suerte de tenerlo aquí. Hablar con Iñaco es hablar con una persona de mente clara, lúcida, inquietante e inquieta. Leerlo en redes sociales es muy recomendable y sus textos son altamente recomendables. Él es director de la Cátedra de Cultura Científica del País Vasco, más conocido como Iñaco, Juan Ignacio Pérez, Los Límites del Conocimiento. Me ha gustado lo inquietante. Está bien, está bien. Bueno, voy a hablar de límites de conocimiento, como dice el título. Conocimiento, vamos a empezar definiendo qué es conocimiento. Conocimiento es, según los epistemólogos, creencia verdadera. Es una creencia verdadera para la que hace falta algún tipo de justificación. Esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces se contrapone creencia a conocimiento y es una contraposición errónea. Otra cosa es qué consideramos como verdadero. Esto nos llevaría también por unos caminos bastante complicados. Conocimiento significa extraer de la información de la que disponemos, abstraer de la información de la que disponemos elementos que nos permiten utilizarlos en contextos diferentes a ese. Y una característica de nuestra especie es que nos gusta el conocimiento, nos gusta saber cosas, hasta el punto de que, de hecho, se comprueba, al menos en muchos individuos, a veces tengo la impresión de que no en todos, que cuando nos surge alguna duda, cuando sentimos curiosidad, se activan los circuitos de recompensa del encéfalo. Si hablamos de conocimiento científico, hablamos de una cosa un poco diferente, hay que matizarlo. Conocimiento científico consiste más en elaborar modelos a partir de las regularidades de la realidad y de ahí tratar de explicar lo que vemos, lo que observamos, e incluso en algunas ocasiones tratar de hacer predicciones. Pero, como digo, voy a hablar de límites de conocimiento. Mi amigo Pedro Echenique dice que hay límites absolutos. Estos podríamos denominarlos los límites obvios. Uno es el que determina la velocidad de la luz. No podemos saber nada que ocurra de algún fenómeno que se aleja de nosotros a velocidades superiores a la luz. Por lo tanto, aquí tenemos un límite. El otro límite nos lo impone el principio de incertidumbre, este que dice que no podemos conocer a la vez la cantidad de movimiento y la posición de una partícula. Y también el primer teorema de incompletitud de Gödel. Lo voy a resumir mucho, si hay matemáticos en la sala que me perdonen. Esto básicamente es decir que un teorema matemático formal no puede ser a la vez coherente y completo. Puede ser coherente, puede ser completo, pero no puede ser las dos cosas a la vez. Como digo, estos son los límites obvios, pero bueno, los límites obvios no tienen gracia. A mí me interesan unos límites que no son tan obvios. Y voy a hablar básicamente de dos cosas, que muy probablemente en el fondo son las mismas, pero son dos cosas. Bonjoli era el director de la tesis de Max Planck. Bonjoli en el año 1878, creo que fue, le recomendó a Max Planck que no se dedicara a la física y que se dedicara a tocar el piano. Porque en física se conocía prácticamente todo. No había nada que saber añadido. Bueno, Max Planck le dijo que él realmente no quería
saber más, que es lo que quería entender lo que sabía. Y afortunadamente le dijo eso porque, gracias a eso, Max Planck acabó abriendo el camino al conocimiento de la mecánica cuántica. Simon Newcomb, un astrónomo, matemático y polímata autodidacta, dijo esto, dijo que estábamos probablemente llegando a los límites de todo lo que podemos saber acerca de la astronomía. En el año 1888, aquí hay gente del Instituto de Astronomía de Andalucía, CSIC, y pues saben, son perfectamente conscientes de lo que significa esta afirmación. Lógicamente, más de 100 años después, lo que sabemos de astronomía es muchísimo más. Y Michelson, en una cita que muchas veces se le atribuye a Lord Kelvin, dijo también que básicamente unos años después, en 1894, básicamente veníamos a saberlo ya prácticamente todo. Esto ocurre hace más de 100 años. 25 años después o 15 años después, Einstein puso todo esto patas arriba. Y con 4 artículos extraordinarios, en 1905, el Annus Mirabilis, le dio la vuelta completamente a la física. Por lo tanto, todas estas afirmaciones carecían de sentido. Y si nos pensamos en lo que sabemos hoy, esto no tiene, todas estas afirmaciones se ve que no tienen ningún sentido. Hoy es el día que hay mucha gente que dice eso también, dice cosas muy parecidas, estamos llegando al final del conocimiento. Nos quedan muy pocas cosas por saber, pequeños flecos. Bien, yo sostengo que esto es una tontería, como ocurrió hace 100 años y como probablemente hubiera ocurrido hace 200. Siempre que miramos hacia atrás nos encontramos con que si cogemos referencias de 100 años, lo que se sabía en cada momento era mucho más y muy diferente de lo que se sabía 100 años después. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que muy probablemente dentro de 100 años sabremos cosas de las que hoy no tenemos ni la más mínima noción. Habrá cambiado completamente la imagen que tenemos del universo. Y esto, en definitiva, lo que hace es apoyar esta idea de que el conocimiento es como una especie de círculo iluminado en el suelo, que conforme pasa el tiempo va ampliándose. Cada vez sabemos más, pero cada vez el círculo es mayor, cada vez las fronteras del conocimiento son mayores, cada vez somos más conscientes de lo que desconocemos y somos conscientes de que cada vez es más eso que desconocemos. Y esto tiene también mucho que ver con una afirmación de este hombre. Este es un físico que se llama David Deutsch. Por cierto, el libro del que está sacado, lo que voy a contar, está ahí fuera. Lo podéis comprar si queréis, aunque el título no está bien traducido. Que dice que siempre nos encontramos en el comienzo de la infinitud. En el libro dice del infinito. ¿Quiere esto decir que siempre estamos en el comienzo del conocimiento? Siempre. El conocimiento es infinito. Por lo tanto, este es un límite también del conocimiento. Esta incapacidad para saber en cada momento todo lo que se puede saber. Si alguna vez alguien dice, estamos cerca de saberlo todo, ponerlo, no sé si entre paréntesis, pero desde luego no le hagáis demasiado caso. Pero hay más. Hace bien poco tiempo hemos detectado ondas gravitacionales. Ondas gravitacionales son una manifestación de energía, una forma de energía para la que los seres vivos no disponemos de ningún mecanismo para recibirlas. Hemos desarrollado mecanismos para detectarlas, pero no tenemos ningún mecanismo para recibirlas. Como las ondas gravitacionales, nos pasa algo parecido con los rayos cósmicos de los que se ha hablado esta mañana o los neutrinos. No es lo mismo las ondas electromagnéticas, ¿eh? No las vamos a meter en el mismo saco porque la luz sí la podemos detectar, el calor también, la radiación electromagnética. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que quizás dentro de 100 años sepamos de la existencia de alguna forma de energía para la que tampoco tenemos sistemas sensoriales que las podemos recibir. Por lo tanto, volvemos otra vez a esa incapacidad para pensar que tenemos posibilidad de conocer el universo, que podemos conocerlo todo. Y las otras limitaciones vienen de la teoría evolutiva.
Nosotros hemos evolucionado bajo unas presiones selectivas concretas. Esas presiones selectivas son las que nos han conducido a ser como somos. Y nos han conducido en virtud de ese principio, y es que esas adaptaciones nos permiten reproducirnos con suficiente éxito como para legar nuestros genes a las siguientes generaciones. Pero esto no quiere decir que hemos evolucionado bajo presiones selectivas que nos han permitido conocer y entender el universo. Esa era no es una presión selectiva que nos ha hecho reproducirnos con éxito. ¿Cómo ve el mundo una manta, una gamba mantis, con sus 12 fotorreceptores? ¿Qué imagen tiene el mundo? Esto es un ejemplo, es una anécdota, pero hay muchísimos otros organismos de los que podemos pensar algo parecido. O sin ir más lejos, ¿cómo ve el mundo un pulpo? Que es uno de esos animales, junto con los cefalópodos, los artrópodos y los vertebrados, que hemos desarrollado formas de vida muy activas, que nos han convertido en exploradores y que nos han obligado a aprender. Este es el sistema nervioso de un pulpo. Es muy complejo, tiene unos 50 millones de neuronas en el encéfalo, unos 150 millones de neuronas en los lóbulos ópticos y unos 350 millones de neuronas en el sistema periférico, por aquí y por aquí. En total tiene 500 millones de neuronas, tiene más neuronas que muchos vertebrados, muchos animales vertebrados, y es el invertebrado que más neuronas tiene. Los pulpos tienen capacidades asombrosas. El hecho de haber desarrollado un sistema tan complejo, capaz de organizarse, capaz de tener una vida tan activa, ha dado lugar a que se generen también lo que podríamos denominar productos secundarios, también, que emergen de esa capacidad para controlar un cuerpo difícil, como tiene un pulpo, o difícil como lo tenemos nosotros también. De los pulpos sabemos que pueden aprender, que aprenden además por castigo y por recompensa, como nosotros. Sabemos que tienen memoria a corto plazo y a largo plazo, como nosotros. Sabemos que tienen una característica que se llama constancia perceptual. Aquí todos los que estáis identificáis cada una de esas imágenes con una puerta. Y sin embargo, cada una de esas imágenes es diferente. La constancia perceptual consiste precisamente en la capacidad para identificar cada una de esas imágenes con una puerta. Y es una característica propia de los organismos que son capaces de diferenciar, entre otras cosas, lo que hay fuera de su organismo de lo que hay en su organismo. No somos muchos los animales que la tenemos varios. Los pulpos la tienen. Y si algún día llegamos a la conclusión de que los pulpos tienen teoría de la mente, en otras palabras, que son capaces de saber, más o menos, pongámoslo entre paréntesis, ponerse en el lugar mental de otro pulpo, no nos extrañemos. Tienen además una capacidad impresionante para camuflarse. And you see that an octopus would stand out very easily there if you couldn't use your camouflage, use your skin to change color and texture. Here's some algae in the foreground and an octopus. Isn't that amazing? Now, Roger spooked him, so he took off, a cloud of ink, lands, and when he lands, the octopus says, "Okay, I've been seen, best thing to do is get as big as I can get." That big brown makes his eye spot very big. So he's bluffing. Let's do it backwards. I thought he was joking when he first showed it to me. I thought it was all graphics. So here it is in reverse. Watch the skin color. Watch the skin texture. Just an amazing animal can change color and texture to match the surroundings. Watch him blend right into this algae. One, two, three. And now he's gone, and so am I. Thank you very much. Impresiona, ¿eh? Tiene una capacidad asombrosa para camuflarse. Lo hacen además sin verse a sí mismos. No sabemos si les sirve para comunicarse, no sería extraño que les sirviera. En todo caso, los pulpos
tienen una vida, bueno, debajo del agua, están bajo el mar. A veces se les puede ver fuera del agua, pero es absolutamente excepcional. Y teniendo en cuenta todo lo que he dicho de ellos, no sería nada extraño que si pudiéramos preguntarle a un pulpo si es capaz de conocer, si conoce el mundo que le rodea, el mundo en el que vive, lo más lógico es que el pulpo lógicamente dijera que sí. Pensase que lo conoce perfectamente, se desenvuelve a las mil maravillas. También como me puedo desenvolver yo y como puedo pensar yo. Y sin embargo el pulpo no ha salido de la superficie del mar. No sabe que hay todo un universo ahí fuera. Y lo que yo me pregunto es si yo, con todo lo que sé, no estoy exactamente en la misma situación que el pulpo, debajo de un mar que no identifico, ajeno a un mundo al que todavía no he tenido ningún acceso. Muchísimas gracias, Iñeco. Vamos ahora al descanso. Sé que estaba previsto volver a las 6, pero vamos a volver a las 6:20. ¿Para qué? Para que podáis ver los talleres, para que podáis comprar algunos libros, para que podáis echar un meo, tomar un café y para que Agustina se prepare, que va a estar preciosa. Os espero a las 6:20.